Bueno, hoy tenemos pan de carne. Acá le digo lo que hay, lo que tengo acá en la mano. Ajo, cuatro dientes picados. Cúrcuma. Jengibre. Ají molido. Jengibre en la raíz picadito, un pedacito. Y en la cúrcuma también, un pedacito picado. Ají molido, orégano, perejil, romero, sal, pimentón, provenzal, jengibre molido en polvo. Eso es lo que hay acá en los condimentos. Ahora les muestro. Acá hay dos huevos crudos, carne picada, que es roast beef picado, pan mojado en leche y agua. Después escurrido y puesto acá. Y dos chorizos. ¿Se ven los chorizos ahí? Bueno, eso lo voy a mezclar todo ahora. Le voy a agregar los condimentos y voy a preparar un pan de carne. Y después les digo con qué lo se puede combinar. Con ensalada, se puede combinar con papitas fritas, yo voy a hacer unas patatitas finitas y unas papitas, y bueno, con eso lo voy a combinar. Se puede combinar con arroz hervido natural, con mayonesa, algunas aceitunas arriba. Hay mil maneras para combinar. Al que le gusta lo verde lo puede hacer con una ensaladita de lechuga y una mixta, o una rusa, Yo lo voy a hacer con lo que yo tengo ahora en este momento, que son unas batatitas y al horno, y con eso lo voy a hacer. Pero ahora les muestro, lo voy a hacer, lo voy a poner en la cosa, en la asadera, y le voy a poner unos huevos crudos, pero lavados, y con alcohol, todo limpito, con cáscara y todo, se lo voy a poner en el medio de la carne. Así va a quedar y así se los voy a presentar. Y después le hago el otro video cuando lo saco y lo corto. Pero ahora lo voy a preparar, ¿no? Esto hay que prepararlo todo. Vamos a sacar todo esto y prepararlo. Acá están todos los condimentos, ¿ves? Yo se lo voy a agregar. Voy agregando los condimentos, ¿ves? Esto ya está, prácticamente todos los condimentos están agregados acá. Lo hago así porque si no me paso una hora y media con esto. Por eso es que lo hago así. Pero bueno, ahora hay que meterle mano, digamos. Esto hay que hacer con una matriz acá. Yo les muestro cómo va. Todo bien mezcladito. Yo lo hice con medio kilo de carne de arroz vivo. Yo compré un kilo, pero lo hice con medio kilo porque eso me quieto. Porque encima le iba a agregar los chorizos. Entonces digo, bueno, con eso va a ser suficiente. Si supieran el aroma que tiene esto, no se dan una idea del aroma que está largando esto. Sí, se deben dar idea porque me imagino que lo deben haber hecho. Cualquier persona que cocina en algún momento lo habrá hecho, me imagino.
Cada uno lo hace a su estilo, yo lo hago el mío. Damos todo bien. Que se mezcle bien todos los condimentos para que no salga más condimentado en un lado que en otro, que se mezcle bien. Ahí todavía le voy a poner una cebolla picada a esto mismo, por eso todavía no lo, esa no la piqué todavía. La voy a cortar, la tengo que picar chiquita. Ahora ya lo voy a hacer. No sé si voy a hacer esto. Parece que no lo voy a hacer, la pinta de la cebolla se la voy a poner después por arriba, me parece. Bueno, y porque si no, lo tenía que haber hecho antes. Bueno, ahí queda, ¿eh? El albondigote. Ahora yo acá tengo preparado una asadera. La voy a poner acá y acá lo voy a formar.